más Habitáculo 7. Hoy os traemos... Por fin un Nendoroid. Un Nendoroid. Hacía mucho tiempo que no venía un Nendo. Bueno, tampoco tanto. Bueno, tampoco tanto. Pero este han traído los Reyes. Claro, este te han traído los Reyes. Super sorpresa final. Sí. ¿Dónde lo compré yo este? Ah, en Blue Star Import. En Blue Star Import, aquí veis el logo. Antes. Y me costó 50 euros o por ahí, no me acuerdo. Es que ya los precios, claro, ya no me acuerdo. Están comprados y luego envuelto para Reyes y ya se me han olvidado. Pero bueno, más o menos fue por ahí, ¿eh? No tampoco mucho ni más ni menos. Y se trata nada más y nada menos que de una serie nueva que te vas a comprar todos los Nendos. Todos, pero esto o sea, todo serie nueva. Serie no nueva dentro de nosotros. Que tú no has visto. Que yo no he visto y tú sí. Yo sí. Y que te están cantando y los personajes los quieres todos, ¿no? Y ya tienes reservado casi todos. Todos. Todos los que han salido. Y porque los han reeditado. Entonces... Este se te había escapado. Es que no sabía que estaba. Ah, no sabes que estaba, vale. Pues entonces es nada más y nada menos que... Osamu Dazai en la Osamu versión... Osamu Dazai versión... Dark Era. Dark Era. Dark Era Oscura. La Era Oscura de Dazai. Kadokawa. Por fin no digo Kodansha. Digo Kadokawa. Que acaban de estrenar la cuarta temporada hace 2 días. Hace 2 días han y me tengo que poner al día porque la tengo atrasada. Ahora dirán, estamos en enero y este vídeo lo subiremos en agosto y dirán, pero ¿qué está diciendo esto? Bueno, hoy es 6 de enero. Ábrelo, sí, hoy es 6 de enero, es el Día bueno, de Reyes. Los que veáis Bungo ya sabéis por qué es la Darkera, no te voy a hacer spoiler. Vale, vale. Bueno, pues Darkera, no sé. La era oscura de Dazai. ¿Darkera? De arquera, que es que era arquera de con Juana de Arco. Tienes que ver Bungo, está muy bueno. Que sí, que sí. Hay un poco de publicidad de las peanas. Sí, como siempre. Ella se quería llevar aquí a Dazai, sí o sí. Por eso a ver, este se lo vi a Chris, porque yo no sabía que estaba. Es que cuando lo cogió Chris. Sí. Creo que todavía no había llegado yo a cuando explicaban esta parte de la historia. Claro, y todavía no estabas... No estaba muy metida, no estaba muy metida en el mundo Nendo, sabía que estaban agotados. Sí. Y poco más. Y poco más. Cuidado que se te va a caer todo. Y ahora lo han reeditado y este pues acababa de salir hace nada. Este es el protagonista, ¿no? Que esta es la versión, digamos, época antigua. Sí. Y luego tienes el normal de ya de ahora. De protas también está Atsushi, de prota. Atsushi. Ah, bueno, o sea que va ahí protas... Sí. Bueno, la chaqueta la verdad es que mola un huevo. Que al final, esto es como que mono. Qué que te coges uno que te encanta y todos están guays, todos los personajes. Sí, todos los personajes, sí, da igual el que de... Te da igual buenos que malos, que están guapos todos. ¿Hay malos aquí? Sí. ¿De los personajes de Endo hay malos? Sí. ¿Ah, sí? Ah, pensaba que solo eran los buenos. O los malos. ¿Cómo se ríe ella? ¿Eh? Los contrarios. Ah, bueno, los contrarios. Bueno, los rivales. Los rivales, más bien. Yancito. Bueno, pues aquí tenemos... Qué bonito es, ¿no? Es que es muy bonito. La verdad es que hay que reconocer... Que este Nendo mola mucho. Son muy bonitos los de... Así con el traje, fíjate. Los de Dazai. Esta nueva luz no sé qué tal iluminará. Igual ilumina demasiado. No la veía. Tiene ahí sus vendajes en la oreja, en el ojo, en los papotes. Muy chulo. Y el pelo está hecho muy guay. Y este se supone que lleva lo que es la... El abrigo. El abrigo así, ¿no? Como Mikey. Como Mikey. Pero claro, no le entra por el calzón que tiene. Ah, porque igual le he metido mucho el cuello. Ah, no, bueno. Ahí. Sí, bueno, más o menos. Es para sí, ver más un o poquito. Menos. Luego con la peana se sujeta. Sí, para verle un poquito en... Está guapísimo. En su esplendor. Es que es muy bonito. Muy, muy bonito, ¿eh? Qué bonito es. Sí, a lo Mikey. Tienes razón. Y Yugi también lo y luego nos trae más caras, ¿no? Sí. La cara sorpresa. Con coloretes. Con coloretes. Este le está mola mucho, ¿eh? Mola muchísimo. Aquí su miradita. Su miradita sonriente. De picarón. De picarón. Y trae el brazo con la mano metida en el bolsillo.
Ah, esto es muy mítico, ¿eh? Muy mítico de los nendos, que mola mucho. ¿También tiene la mano vendada? Las muñecas. Sí. Ah, está hecho un coloño, ¿eh? ¿Cómo te ríes, eh? Que cuántos spoilers habrá ahí. Vale, pues. Pues mano en bolsillo. La mano de la pistola. La mano de la pistola. Estos que son como agentes de la ley. La mafia y los que... Antimafia. Antimafia. Y los detectives. Ah, detectives. Ah, son detectives. Es que me recuerda mucho a Kemono. Ya. Hay muchos como Kemono. ¿De Kemono te han traído algunos reyes? Sí. ¿Sí? No es habitual, ¿eh? Manita. Manita. Hombre. Y manita con whisky con hielo. Whisky con hielo. Ahí está. Al revés. No, está así. Ah, vale. Ah, no, sí. No, sí. Cierto, cierto. Al revés. Ahí está el cubito De hielo. de hielo. Y el whisky. Qué guay. Está guapísimo. Sí. Es que tenemos... Bueno, y la peana con su cuello, Bueno, obviamente. las peanas son las normales. De toda la vida, Como la cuadra siempre. ya no la vamos a secar. El cuello Y las instrucciones. de las instrucciones. Y Dazai. Y la Zai. Versión oscura. Dark Angel. Ah. Va por el aire ahí disparando a los enemigos. Ya salen Atsushi, Sale Dazai. Dazai versión de actual. Sí. Atsushi. Atsushi. Y unos cuantos más. Sí, Chuya. Y el... Es que siempre me Te has salen... aprendido los nombres, ¿eh? Me los estoy aprendiendo porque me cuesta muchísimo. Yo llevo una temporada que me cuesta mucho aprenderme ya los Se nombres. te quedan mejor los de Tokyo Revengers. Sí. No, los que mejor se me quedan son los de ataque. Los de Ataque a los Titanes, sí. Antes te sabías todo lo del de Señor de los Anillos y ahora ya te Sí, he sabes todo de los fallado. animes, ¿eh? No te preocupes, lo podemos poner por aquí, los que salen. Sí. Ponemos las fotos de los que salen. Pero son un porrón de ellos, ¿eh? Y han anunciado dos más. ¿Han anunciado dos más? O sea que este tío va a estar en una cafetería llena de gente. Sí. Qué guay. Eso te Dale, encanta, ¿no? dale, qué guapo está. Mira qué guapo. Mira qué guapo. Mira qué cosa. Compramos la cafetería por ataque y la vamos a dar ahí. Se la va a aprovechar aquí todo el mundo. Es que, papitos. ¿Y Es qué que está morrines? ¿Qué guapísimo. morrines tiene él? ¿Qué cara sería ahí? Es Chris me lleva por mal camino. Ay, Con Chris, Momo. Chris, me cachas en la mar. No le enseñes más cosas que, jolín, que la ruina. Jope. En fin, muy guay, muy guay. No, me gusta, me gusta. A pesar de que es un tío que no he visto en mi vida. De una serie que no he visto en mi vida. Pero si la ves te va a gustar. Seguro, seguro. Bueno, los que van a salir son estos. Ahí. Pues ahí está. Muy guapo, ¿eh? Versión oscura, todavía está disponible, ya os lo digo. Blister Import se agotó. La botella. Están a Miami, por si Por lo cierto. queréis comprar en Japón. A mí me parece que solo había uno aquí. Ya, pero en España, jolín, te sale súper barato. No, ya, pero 50 bueno. y gastos de envío gratis. Estos van a estar en a Miami a 30 y pico, los de Bungo. Ya. Pero Que claro, te luego hay que sale pagar. parecido, te Claro. sale un poquito más caro igual, pero yo qué sé, si Entre no lo igual. encuentras, No, ya, si no encuentras si es tu favorito, pues está oye. ahí. Claro, lógicamente. A ver, que si vais a hacer toda la colección de Bungo y solo os queda este, o le reeditan o lo encontráis por otro sitio. Pero muy, muy bonito, muy guapo, cómo me mola. Súper Guapísimo. bonito. Un regalazo, te echo, ¿eh? Me ha hecho mucha ilusión. Pues nada, un saludo a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.